Hoy, 4 de septiembre, la Iglesia celebra a Santa Rosalía. Rosalía quiere decir, hermosa como una rosa. Santa Rosalía nació en el año 1130, en Palermo, Italia, hija de un empleado del rey de Sicilia. Desde muy pequeña, sintió una inclinación invencible a vivir en soledad, dedicada únicamente a la oración, a la meditación y a la penitencia. Huyó de su casa y se fue a vivir a una cueva, en un monte a 5 kilómetros de Palermo. Sobre la roca escribió ella esta misma inscripción: Yo, Rosalía, por amor de nuestro Señor Jesucristo, he resuelto habitar en esta caverna. En el año 1624, la peste invadió a la ciudad de Palermo y morían centenares y miles de personas. Un moribundo le dijo a un sacerdote que en sus sueños había visto dónde estaban los restos de la santa y que ella le había avisado que tan pronto los llevaran en devota procesión por la ciudad, se acabaría la peste. Se dice que murió allí, el 4 de septiembre del año 1160. La nieve cubrió su cuerpo y por muchos años nadie supo dónde estaban sus restos. Fueron al sitio señalado por el moribundo y excavando entre la nieve encontraron los restos. Los llevaron en la famosa procesión por toda la ciudad, rezando y cantando. Y desde ese día se acabó la peste en Palermo. Desde entonces, esa ciudad le ha tenido una inmensa devoción a Santa Rosalía. Le construyeron un bello templo y la proclamaron patrona de la ciudad. En varias ciudades de Europa ha sucedido en diversas épocas que cuando les ha llegado la espantosa peste del cólera o la de tifo negro, han invocado con mucha fe a Santa Rosalía y han conseguido que cese tan terrible mal. Ella es Santa Rosalía y su fiesta se celebra el 4 de septiembre.